¿Cómo se creó el universo? ¿De qué está hecho? ¿Existe alguna manera de descubrirlo? Estas son las preguntas que el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, busca responder. Es uno de los centros de investigación científica más grandes del mundo y fue creado en 1954 en Ginebra, Suiza. Fue fundado gracias al mismo sentimiento que ha llevado a millones de humanos a ir más allá de los límites establecidos, la curiosidad. Los científicos que lo originaron buscaban crear un laboratorio de colaboración internacional para lograr grandes avances en investigación en física fundamental. El CERN ha desempeñado un papel vital para ayudar a la humanidad a descubrir que toda la materia visible del universo está compuesta por partículas subatómicas y a comprender cuáles son las fuerzas fundamentales que rigen su comportamiento. Para entender la naturaleza y las características de las partículas fundamentales de la materia, inventaron los instrumentos científicos más grandes y complejos del mundo. Por un lado, los aceleradores de partículas que impulsan los haces de partículas hasta que acumulan la energía suficiente para colisionar entre sí o con objetivos estacionarios. Por otro lado, los detectores observan y registran los resultados de estas colisiones. Entre las tecnologías que forman parte de este centro está el Gran Colisionador de Hadrones, Large Hadron Collider, el acelerador de partículas más grande y de mayor energía del mundo. Actualmente, en el CERN, trabajan más de 12.000 científicos de más de 70 países. Su misión principal es la investigación en física de partículas, pero el laboratorio cuenta con un programa científico diverso, realizando investigaciones desde la antimateria hasta la materia oscura, e incluso la física nuclear. Además de expandir los conocimientos que los seres humanos tenemos sobre el universo y la naturaleza, el CERN tiene como objetivo unir a personas de todo el mundo para que la ciencia pueda convertirse en una herramienta que nos beneficie a todos. De esta manera, la fascinación por comprender los misterios del universo en un entorno así fascina a muchos artistas que se sienten atraídos por el laboratorio.